Pluma de Ranulfo Fuentes, esta buena canción que dice El Hombre. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Como el viento que recorre con...
Amigos de Proyecto Mirador Techo Propio, para recibir a dos grandes figuras de nuestro folclore. ¿Cómo estás, Diosdado? Bienvenido. Mi querida Caticita. Mi querido Julio Humala. Bienvenido. Fuerte las palmas para nuestros invitados de hoy. Tu música nos ha llegado al corazón, ha tocado las fibras más profundas de nuestra piel, de nuestra alma. Y creo que es una bonita oportunidad hoy en Domingos de Fiesta por primera vez mostrar este formato, Diosdado. Coméntanos un poco de este nuevo proyecto. Bueno, ante todo, Katy, muchas gracias por la invitación. Esta es la música yacuchana y claro, cómo no va a sonar bien con la maestría, la guitarra de Julio Humala Lema, gran trabajador de este canto nuestro. Y es que así es la música andina. De un tiempo, bueno, nosotros mismos con el dúo Gaitán Castro le pusimos batería, bajo. Suena hermoso, suena fuerte, suena potente, pero también esta es una forma de hacer música y te das cuenta que tiene una fuerza telúrica muy grande, penetra a lo más profundo del ser. Llega al corazón. Así es, claro que sí. Y bueno, yo soy feliz de ser un obrero de la música andina peruana. Nosotros contentos de gozar con esta propuesta musical tuya, Diosdado. Mi querido Julio Humala, bueno, ¿quién no conoce la tradición, tu música, la cultura que llevas? Nuestra tradición peruana, nuestra música, tu música yacuchana a través del Perú y todo el mundo. Bienvenido hoy en Domingos de Fiesta. ¿Cómo te sientes de estar con este público que están aquí con todos nosotros, por ti y por Diosdado? Muchas gracias, Katy. ¿Cómo no sentirse feliz de estar en medio del pueblo, de este pueblo, de la gente linda de Ventanilla? Además, sabiendo que todo el Perú nos está mirando por el canal del Estado, por Canal 7. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar junto con ustedes a todos nuestros amigos presentes del proyecto Mirador Techo Propio. Gracias por permitirnos llegar hoy hasta ustedes. Gracias a la Municipalidad Distrital también de Ventanilla. Un agradecimiento especial también a mi vestido de todos los domingos, Katy Jara Vestidos. Gracias. En el Centro Comercial El Zapatón, Girón Ayacucho, 1069. Saludar también a la gente de Chiclayo que está también con nosotros, la familia Belis Cerquén, un abrazo a la familia Chiclayo, un beso a la gente del Cusco. Este 14 de septiembre estoy con toda la gente del Cusco, mis amigos de Mollepata. Bueno, vamos a seguir haciendo más música entonces, Diosdado. Pero yo tengo entendido que a ti te gusta, aparte que te gusta la música andina, has cantado y cantas la música andina, ¿no? También, desde muy pequeña. ¿Te acuerdas esta canción que dice? Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte pero más te recuerdo. Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte
pero más te recuerdo. No sé por qué yo sospeché que podíamos hacer una canción juntos. Podemos grabar en algún momento juntos también, ¿no, maestro? Asumo que sea un trío. Claro. Somos un trío. Hacemos un trío perfecto, por favor, musical. Nuestra música andina. Creo que estamos en una época donde los artistas, no solamente de cumbia, de folclore, tenemos que unirnos, porque lo importante es transmitir un sentimiento. Exacto. Transmitir lo orgullosos que nos sentimos de llevar nuestra música peruana, no solamente en todo el Perú, sino también en el mundo. ¿Por qué no? Claro. Hay que regalarle a nuestro público. Pero, en tanto, vamos a seguir haciendo más música, pero mi querido Diosdado, mi querido Julito Humala, nos vamos a un corte comercial. Señora, usted no se mueva, no cambie de canal, solo aquí tiene lo mejor de nuestra música. Música peruana. Somos Domingos de Fiesta. ¡Ya! ¡Volvemos! Y quedas aquí llorando tu suerte.